¿Qué tal? Continuamos y, bueno, una llamada telefónica para nuestro enlace de cada semana en los temas de cultura sobre cambio climático con Carlos Álvarez Flores, medioambientalista y experto en el tema, consultor además. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias como siempre. Te escuchamos atentos y al final te hago una pregunta. Con mucho gusto. Mira, quiero entrar un poquito más en el detalle de esta nueva ley que comentamos hace una semana, Sí. la que está por ahí guardada en Los Pinos, todavía no sale Publicada. publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto, pues todavía no tiene vigencia. Esta ley, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, solamente para el contexto, para recordarle a tu auditorio, pues solamente en el puro nombre ya está reprobada. No habla por ningún lugar de este nuevo modelo que debe adoptar la especie humana en su desarrollo, en su permanencia. Digo, si es que seguimos, que queremos seguir en este planeta, tenemos que cambiar ¿La sustentabilidad nuestra. te refieres? Sí, o No la sea, dice por ningún lado. la especie humana no creas que tiene mucho futuro, así como vamos. Eso, aunque suene fuerte. No, se nos olvida. Además, la historia previa a nosotros nos lo dice. Todas las especies se han extinguido tarde o temprano, ¿no? Así es. Y nosotros presumimos que somos la especie más inteligente. Pero como el ser humano tiene sentimientos, tiene esas ambiciones, ¿verdad? Me refiero a esa ambición por el poder y por el dinero. Entonces resulta de que estamos ahora enfrentando esos intereses desmedidos que tienen algunos, ¿verdad? No todos. O sea, los dueños del capital tienen esas ambiciones, ¿verdad? Y entonces menosprecian por su ignorancia, por esa escasa visión de futuro, menosprecian estas nuevas condiciones en las que hoy estamos viviendo. Estuve en un foro hace 8 días, bueno, hace unos días, la semana pasada, estuve en un foro muy interesante que se llamó Economía Verde y Mejoras Prácticas de Sustentabilidad. Y hubo unos casos muy interesantes. Ejidatario, el ingeniero Portillo, de Amecameca, Estado de México, que convenció a sus colegas ejidatarios para que ellos, sin apoyo del gobierno y sin la directriz del gobierno, se organizaran para salir de esa pobreza. Porque ese es otro problema que tenemos, ¿verdad? O sea, tenemos dos graves problemas. Uno, que nuestro desarrollo, en todos los sentidos, hablando del desarrollo urbano, el desarrollo industrial, va en contra de los recursos naturales y va en contra del equilibrio de esta casa. No tenemos otra, solamente hay una, es el planeta Tierra. Aunque algunos me digan que hay miles de planetas iguales en otras galaxias, eso a mí no me interesa, todavía no llegamos allá, ¿verdad? Ahorita estamos nada más aquí y es la única que tenemos. Entonces, estamos destruyendo el equilibrio, ese equilibrio maravilloso en el que estaba este ecosistema. Divino, digo yo. No lo podemos Claro. fabricar nosotros. Nosotros no podemos fabricar nada de esto. Podemos destruir, podemos reproducir algunas especies, ¿verdad? O las especies. Entonces, en ese orden de ideas, estas muestras de sustentabilidad que están dando grupos de la sociedad es simplemente el empoderamiento de la sociedad. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es eso, empoderarnos y hacer nuestro trabajo. Este ejemplo del ejido Mecameca te lo doy porque es admirable. Ellos Sí. dijeron, bueno, vamos a salir de la pobreza, aquí tenemos muchas hectáreas, vamos a buscar a los que saben, y buscaron a los que saben, a los técnicos, a los especialistas, a los expertos, fueron a Chapingo, fueron a la UNAM, fueron a todos lados, y se allegaron de los mejores. Y los asesoraron. Y entonces ellos empezaron a producir especies maderables, pinos. La primera gran decisión, ¿sabes cuál fue?
conocer que a 2.800 metros es un error sembrar maíz. A 2.800 lo que debe haber son bosques, nada más. Pero eso, repito, pues muchos no lo saben, ¿verdad? Y se puede encontrar un sentido económico manteniendo el bosque, ¿no? Así es. O sea, vuelvo a lo mismo. La ley esta nueva, la ley vieja, que dicen que es nueva, nos regresa, en vez de adelantarnos y decir, oye, vamos respetando la vocación de cada suelo, de cada tipo de suelo. Entonces, el haber reconocido solamente el hecho de decir, ¿sabes qué? Nosotros no estamos para producir maíz, tenemos que producir especies maderables de bosque. Y hoy son un éxito, están saliendo de su pobreza, están ganando dinero, ya están por terminar sus primeras cosechas, que así le llaman, tienen toda la razón, van a cosechar 3.000 árboles y los van a vender, porque hoy tú y yo y todos tenemos muebles, y como cada día somos más seres humanos, cada día más muebles de madera, todos tenemos muebles de madera en casa, sí, ¿no? Y vamos a seguir teniéndola. Entonces, ellos están produciendo especies maderables, que son las que se deben producir en ese terreno. Y talando con una racionalidad. Así es. O sea, eso es lo que... Pero ellos lo hicieron solos. Ya una vez que el proyecto arrancó, entonces ya se acercó CONAFOR. Creo que eso puede ser peligroso, ¿eh? Sí, ya se le... Y entonces me dijeron, sí se acercó, y dice, y luego ya nos empezaron a ayudar un poco para ponerse ellos la estrella de que ellos están haciendo. Dice, a mí no me importa que se pongan la estrella ellos, que me ayuden. Dice, está bien, que nos ayuden. Sí, pero el ejemplo es dos cosas. No permitir que sea el gobierno y sus instancias corruptas, ignorantes, que solamente van a hacer negocios, y que no ayudan al verdadero desarrollo de nuestro país o del planeta, vamos a hablar de todo el planeta, pero vamos a hablar de México, pues. Entonces, el ejemplo es ese, ¿verdad? Uno, que si tú reconoces y aprovechas la vocación natural de tus terrenos o de tu territorio, como dijo un experto PESI, que también te voy a referir, que me dejó impresionado con su nuevo concepto de desarrollo. Pero bueno, nada más para terminar con ese ejemplo. Igual que ese, los ejidatarios de Tula Hidalgo, de un ejido, Santiago de Tula Hidalgo, igual, ellos estaban permitiendo que explotara la Cruz Azul sus yacimientos, sí, minerales para hacer su cemento. Entonces un día dijeron, en el 92, dijeron, oye, nos están dando una bicoca por nuestros... minerales, vamos poniendo nuestra propia trituradora nosotros y vamos a fabricar cal. Pues ya es realidad. 170 empleos directos en Tula de una empresa ejidal por los mismos dueños. O sea, dijeron, pues vamos a poner nuestra. Y ahora ellos venden una cal, ¿verdad? Procal se llama, es su marca, y ahora ya salieron de la pobreza y están aprovechando, repito, los recursos naturales que les tocó a ellos. A ellos les tocó vivir en esos terrenos que tienen esa vocación, que tienen grandes reservas minerales, ¿verdad? Entonces, esos son los dos ejemplos que te quería mencionar a propósito de esta ley. Entonces, lo que podemos hacer nosotros los mexicanos y debemos hacer... Ejemplos que se hicieron antes de que la ley estuviera vigente, todavía no lo está. Es. ¿Pero la ley los propicia o no los propicia? No, la ley... ¿Los ayuda o no los ayuda? La ley no está en eso. La ley quiere regular una serie de cuestiones, pero en realidad, si tú quieres organizarte y la sociedad, como debe hacerlo, se debe organizar para hacer sus propios proyectos sustentables y para salir de la pobreza, lo debe hacer, sin que esperemos a que el gobierno nos diga lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos la libertad de elegir eso. Entonces, ese es el gran mensaje. También debo decirte que esta ley vieja, ¿verdad?, aunque la van a publicar... ¿Te refieres a que es vieja porque es anacrónica? Es aunque anacrónica esté por... porque no corresponde a las necesidades y a los retos que enfrentamos en el 2016. Acuérdate que la pobreza crece cada día más, y los millonarios cada vez son más ricos. O sea, el sistema... En un peor planeta también deberían contar con eso. Pues sí, pero muchos como... ¿Por qué falló la ley, Carlos? O sea, ¿le empujó quién? Bueno, ¿Priverde? Mira, yo pienso que
Tenemos una enfermedad crónica en el Congreso. ¿Cuál es la enfermedad crónica? La enfermedad crónica es que la clase política no permite que la gente capacitada en los temas ingrese como diputados. Eso todavía te lo podría yo disculpar si los diputados y senadores, a pesar de que no son especialistas en nada, ¿verdad? Tenemos un montón de abogados y de economistas. No tengo nada contra los abogados, ni contra los economistas. Pero si tú revisas la currícula de los diputados y senadores de este país, o de los funcionarios, ¿verdad? De los secretarios, subsecretarios, y le vas bajando a directores generales y así, y vas viendo sus capacidades y sus preparaciones académicas, pues no corresponden a los retos que exige el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que ni diputados ni senadores tampoco contratan a los que saben, porque dijeras, bueno... Pero hay montones de asesores en el Congreso, no, bien pagados. Eso, contratan a sus compadres. O sea, acuérdate que hay de 8,000... ¿Y la Secretaría de Ecología y igual, Medio Ambiente? ¿Sabes quién es el asesor, coordinador de asesores de Rafael Paquiano Alamán aquí en la Semarnat? ¿Quién es? Un señor que se llama Guillermo Chafino, hijo de aquel Chafino, un político aquí del PRI del DF. Uh-huh. Guillermo Chafino es un administrador, no tengo nada contra los administradores, pero de medio ambiente no sabe ni lo que a mí ya se me olvidó. ¿Me entiendes? Entonces es absurdo que el joven Paquiano, que es un jovencito, ingeniero industrial, que no tiene idea de lo que es el grave problema de este país, el medio ambiente, sea el secretario, porque lo puso el señor presidente, o Videgaray, me dicen que es de Videgaray, bueno, no me interesa quién lo haya puesto ahí. Pero él no cubre. Entonces, si él no cubre, bueno, no importa. Entonces, que contrate a los más sabios de este país. Tampoco lo hacen. Al Colegio de Biólogos de México, y que tenga al Colegio de Ingenieros Ambientales de México, ¿hace? Al Colegio de Ingenieros Civiles, ¿hace? Al Colegio de Ingenieros Químicos, ¿sí me explico? O sea, si él es un funcionario que no es especialista, porque no tiene por qué serlo, porque nomás está ahí porque es amigo de la clase política, está bien. Pero si se asesora con los de a de veras, entonces los de a de veras le dicen, señor, tenemos que resolver estos problemas de esta manera. Así lo están resolviendo. Entonces no tienes ninguna buena expectativa cuando esta ley empiece a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ley, que entiendo que la generó la SEDATU, supongo que la señora Rosario Robles, hazme favor, doña Rosario Robles, con todo respeto, pues ella no es una persona capacitada en el tema, pero los que la ayudaron tampoco. Entonces, bueno, pero además no es la visión, no es una visión de sustentabilidad. No es lo que corresponde. Entonces, la pregunta es esta. Así no podemos salir. O sea, ¿cómo es posible que una ley de este tipo se publique ahora en 2017? Supongo que la van a sacar al intento. O sea, es absurdo, es un retroceso, es una vergüenza, diría yo, ¿verdad? Entonces, obedece a todo esto, ¿verdad? A esta lógica de la clase política, que quién sabe en qué anda pensando, pero no permite que los que saben, porque hay mucha gente valiosa en este país, ¿eh? O sea, no quiere decir que porque los 500 y los 128 entre senadores y diputados no tienen idea de lo que es la realidad, bueno, eso no quiere decir que no haya miles o cientos, ¿verdad? Que sí lo tengo. Técnicos, especialistas que han dedicado 20, 30 y 50 años de su vida a cada tema. Entonces, aquí tenemos excelentes mexicanos, valiosísimos mexicanos, capacitados en todos los temas. Pero ellos están en otro lugar, ganando 10,000 pesos, muriéndose de hambre, ¿sí me entiendes? En las universidades, por ejemplo. Están ahí sufriendo, pues ganando 15, 12, 13 mil, 14. Gentes que tienen doctorados, maestrías, que tienen publicación. Olvídate, o sea, gente muy valiosa, pero pues la clase política no los llama. No los llama para que ayuden a que hagamos los instrumentos jurídicos legales que requiere el país para su desarrollo, en atención a las nuevas necesidades, a los nuevos retos de cambio climático, ¿verdad? Ni de las... A la emergencia ambiental que vivimos. Exacto. Entonces, ya para cerrar mi comentario, debo decirte esto. El doctor Andrés Pesci, argentino, nos vino a decir una nueva visión del desarrollo. Ay, caray, a ver, arquitecto. Nos dijo lo siguiente.
El haber creado estas megaciudades es el peor error de las nuevas sociedades. Esta urbanización que ha tenido la sociedad en los últimos 60 años es el peor error de la especie humana. Nunca debimos haber permitido que las ciudades llegaran a tener más de 100.000 habitantes. ¡Ay, caray! 100.000, fíjate, ya me bajó a 100.000. Dice, nosotros con esta nueva visión holística debemos cambiar. O sea, debemos pensar en una red de ciudades. Ninguna mayor de 100, bueno, 150.000 dijo, cuando mucho. Y que estén a 10 o 20 kilómetros una de otra. Pero el ecosistema tiene que seguir comunicado. No debemos cortar el ecosistema. O sea, vamos a incrustar las ciudades, sí, en el ecosistema, pero no debemos cortar las conexiones ni el equilibrio del ecosistema. Vamos a adaptarnos con ingeniería, con tecnología, con lo que es los nuevos adelantos de las ciudades inteligentes, ¿verdad? Ya hablaremos más a fondo de este tema. Te prometo que la semana que entra vamos a hablar de lo que es una ciudad inteligente. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, dice él en pocas palabras que esto de haber creado, por ejemplo, la megaciudad, la megalópolis del DF, es el pecado más grande de la humanidad. Porque ahora es insostenible, inviable, intransitable, irrespirable. Todo eso nos dijo el señor, dice, yo ando con los ojos rojos, no puedo ni hablar. En una conferencia a la que asististe. Aquí en Canacintra nos invitaron. Bueno, entonces, León tendría 10 veces ese tamaño, o 15, si lo tomas a 100.000. Así es. Entonces, te quiero hacer una pregunta de asuntos locales, Carlos. ¿Ya seguiste la polémica por este nuevo centro comercial anunciado que se autodenomina City Park en la zona al norte de Los Cárcamos, justo al lado de Los Cárcamos? Válgame. ¿No has escuchado nada? No, fíjate que no estoy, perdóname, Se anunció una inversión de 400 millones de dólares, un grupo empresarial. Estuvieron ayer el gobernador y el alcalde de León, Miguel Márquez y Héctor López. Y se dijo que el nuevo centro comercial contará con, bueno, todas las tiendas del mundo, por supuesto un palacio de hierro, departamentos y hoteles, y además un lago y un parque. Y todo el mundo pusimos el grito en el cielo, ¿cuál lago y cuál parque? Ah, pues el de Los Cárcamos. O sea, una infraestructura pública ahí puesta al servicio de un negocio. Ahí está, ese es el mejor ejemplo. Porque dijeron que ellos se iban a hacer cargo de dejarlo muy bonito. ¿Verdad? O sea, estamos viendo cómo este criterio antiguo de obedecer al capital por el capital es equivocado. O sea, tenemos que evaluar, para eso están pues los ordenamientos. Ah, bueno, y el permiso ambiental se lo dio tu amigo Fidel García. Bueno, pues es... Una semana o dos antes de irse. Así somos, ¿verdad? Así somos, o sea, somos muy vivos. Ya no habemos tontos, ya se acabaron los tontos. Todos somos muy vivos, muy vivitos, ¿verdad? Fíjate, Fidel, con todo respeto, ¿eh? Fidel es un muchacho abogado. Alguna vez le dije sus verdades, ¿verdad? Se enojó. Le dije, bueno, perdóname, pero tú eres abogado, punto. Que tú eres amigo de... Ah, bueno, sí, por eso estás aquí, le dije. Ya cuando no estés aquí me dices dónde andas, ¿eh? Me dices qué tan brillante abogado eres. ¿Dónde está Fidel? No me preguntes. Pero claro, sí dio la autorización. Sí. Y el biólogo de la Parra, pues dice que la va a revisar, pero que en general la ve bien. No, bueno, pues él no la puede ver de otra manera. Con sus lentes forrados de billetes no se puede ver bien. Y el IMPLAN dice que no tiene conocimiento del proyecto. Así y es. No conoce, mira, el impacto vial de ese asunto. A lo que voy es a esto. Nosotros no podemos seguir en este desarrollo caótico, ni podemos estar a expensas de las ocurrencias del capital. Los intereses legítimos de los inversionistas tienen que estar sujetos a los criterios del bien común. Eso es vivir en una sociedad. Eso es vivir con reglas del juego. No estamos en la selva. Somos una sociedad civilizada y tenemos que obedecer nuestras reglas. Pero los primeros que violan las reglas y modifican los ordenamientos ecológicos territoriales son el propio gobierno. O sea, el propio gobierno es el instrumento del capital, ¿verdad? De los poderosos capitales que dicen, oye,
aquí lo quiero. Oye, espérate, es que aquí no se puede. Y le explica, no, yo lo quiero aquí, porque aquí voy a tener más ventas, porque voy a ganar más dinero, pero espérame. O sea, ese nada más es tu beneficio. O sea, es el beneficio de un grupo, sí, está bien, pero son unos cuantos. Pero tenemos que pensar en todos, porque todos tenemos derecho a la movilidad, a una vida que nos dé calidad, o sea, que podamos vivir con calidad de vida. O sea, no podemos estar metidos en el cochino tráfico como aquí en la Ciudad de México. Así ya es. No podemos circular en esta ciudad. O sea, es el infierno. ¿Sí me explico? Es el infierno. ¿Por qué? Porque obedecemos al capital. Y el caos en el desarrollo urbano lo genera el capital. Porque llega y cambia todo y convence a todos y nos amolamos todos. Bueno, pues estás enterado de lo que pasa en León para cuando vengas no te sorprendas. Voy a ir. ¿De acuerdo? Voy a pedir información. Déjame, yo tengo mis amigos allá también. Déjame buscar a ver qué me dicen de este tema. Pero de entrada te lo digo. No podemos estar sujetos a las decisiones del capital cuando todos tenemos el mismo derecho de vivir una mejor calidad de vida. Muy bien. Ese es mi comentario. Carlos, muchas gracias como siempre. Te agradezco que también aceptes nuestras preguntas y nos escuchamos la próxima semana. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Álvarez Flores en el tema de cultura de cambio climático. Ya no solo es el medio ambiente, es que estamos cambiando el planeta, como él mismo lo dice. Una pausa. Continuamos. Vamos a hablar con el presidente municipal, Mauro Gutiérrez.